Hola, soy José María Fernández, Product Manager en Schneider Electric de productos de sistemas de instalación. Y hoy vamos a hablar de centralizaciones. ¿Cómo y para qué? Pues bueno, allí donde necesitemos una gran densidad de enchufes, por ejemplo, cargadores USB, la toma de televisión, RJ45, alguna conectividad multimedia. Vamos, básicamente el sitio ideal detrás de la televisión, justo donde siempre nos falta algún enchufe, donde poder enchufar el móvil, etcétera, etcétera, o por ejemplo bajo el escritorio de nuestros hijos con el ordenador, etcétera. Pues vamos a ver cómo llegamos a este tipo de solución. Para ello vamos a necesitar esta nueva centralización de New Unica System para 8 elementos, que incorpora estos dos módulos bastidores y esta caja, que con estas inserciones en verde, la principal diferencia es este pilarete central, ya incorpora también toda la tornillería necesaria, en la que vamos a insertar todos estos módulos de New Unica y New Unica System, como por ejemplo el nuevo Chuco Doble Raptor. Un consejo extra, ¿cuál es la mejor manera y más rápida de abrir las bolsas para los mecanismos de New Unica y New Unica System? Podemos cortar muy rápidamente aprovechando lo que es el cierre dentado. Podemos abrir y sacar rápidamente lo que es el producto. Una de las principales características que tenemos y diferenciación con nuestro nuevo Chuco Doble Raptor con respecto a la versión antigua, las cazoletas ya vienen presentadas, no necesitamos quitar ni poner ningún tornillo, todas las conexiones son por detrás y su apodo de Raptor le viene gracias a estas conexiones rápidas en la que simplemente con insertar lo que es el cable, sin pelar, podemos presentarlo, cliparlo y quedará conexionado. Y si no, también tenemos las salidas y entradas más tradicionales, como esta parte superior con tornillos, rápido y con tornillo, de ahí el nombre de Raptor. Los marcos bastidores, en este caso, son marcos bastidores metálicos, ¿de acuerdo? Que los vamos a presentar por aquí. Y con este detalle que tenemos por aquí, nos va a permitir una gran fijación muy sólida en esta parte. El pilarete central, además, lo que nos va a permitir es la capacidad de tener una suficiente punto de apoyo para que a la hora de extraer los enchufes y cualquier otro tipo de conexión, pues nos asegure que esto queda firmemente conectado. Presentamos y ahora nos queda apretar las diferentes tornillerías. Lo haremos al final. Vamos a colocar nuestro Chuco Doble Raptor. A continuación, vamos a sacar el marco bastidor para colocar el resto de las funciones. Recordemos que en algún momento hemos de cablear todos los mecanismos. En esta ocasión hemos seleccionado un módulo HDMI, una entrada estéreo de 3,5, una toma de televisión satélite y FM separadas, una doble toma de RJ45 y un doble cargador USB. Una vez lo tenemos ya todo conectado y conexionado, vamos a acabar apretando los tornillos. Y por último, colocaremos lo que es el marco, que uno de los detalles que tiene este marco, al igual que los marcos de los puestos de trabajo, es en esta parte de aquí, contiene unas pestañas, lo que le llamamos un sistema de persiana, que nos permite un ajuste perfecto del marco con el bastidor para que quede completamente enrasado. Y ya tendremos nuestra centralización montada.